Bienvenidos una vez más a esta clase del Antiguo Testamento número 2. Mi nombre es José Omar Palafox. Estamos aquí en el libro de Números ya. Al parecer estamos a la mitad de estos cuatro libros. Es un recorrido que hemos hecho con mucha información, con muchos personajes, inclusive, pues a lo mejor muchas cosas que deberíamos de pensar más, deberíamos de considerar un poco más en nuestros ministerios. Y sobre todo, no solamente para conocer la palabra de Dios, sino para conocer lo que estamos queriendo practicar, lo que estamos queriendo hacer en nuestras vidas, tanto personales, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, pero también con la iglesia, ¿no? Con los servicios que hacemos en diferentes partes de nuestras vidas. Queremos empezar entonces, como siempre, con una pequeña oración. Queremos recordar que Dios es el que nos guía. Él es el que nos da la capacidad de entender y de ver todos estos términos. Vamos a orar entonces y bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias porque nos has dado la oportunidad de poder, de alguna manera, a conocer más de tu voluntad a través de estas clases. Padre Santísimo, eres tan poderoso, tan lleno de misericordia, que hemos visto tu poder a través de las parábolas, de los diferentes ejemplos, de los diferentes personajes. Gracias porque podemos ver en las plagas que tú eres un Dios soberano, más fuerte y más poderoso que cualquier otro Dios que haya existido, Señor. Gracias porque podemos tener esta confianza en lo que tú has dicho, en lo que has hecho, en lo que quieres que nosotros participemos en tu vida. Porque Padre, queremos conocer que tú sigues estando con nosotros. Gracias por las bendiciones que podemos tener tanto de la iglesia como en la familia. Y Padre, pedimos que sigas estando con nosotros. Pedimos que vengas a abrir nuestros corazones, nuestra mente, que podamos estar en tu presencia para conocer más de lo que tú quieres que hagamos. Utiliza a tu siervo, utiliza este método de enseñanza para que pueda ser una glorificación a tu nombre. Pues oramos todo a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en el libro de Números. Es el tercer libro de este Pentateuco, ¿verdad? De Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que sería el cuarto libro, pero es el tercero para nuestra sección, que son los últimos cuatro nada más. Es una sección de la Torá, ¿verdad? Es una extensión de la enseñanza que pues muchas veces se ha querido obtener para que la iglesia conozca un poquito más de Dios. No muchas veces escuchamos del libro de Números. No escuchamos mucho de estos pasajes que pues son parte de la escritura, parte de una historia que se ha recorrido. Y sobre todo porque pues es parte de lo que Dios hizo con su gente, con su participación. Habíamos dicho en nuestra introducción a esta clase de Antiguo Testamento, en el capítulo 24 de Lucas, que Jesús estaba ya a punto de salir y él estaba reunido con ellos. Estaban queriendo comer algo y él dice el versículo 43, él tomó y comió enfrente de ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que el cumplimiento de lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él, perdón, les abrió su mente para entender las escrituras. Eso es lo que queremos lograr con estas clases. Estamos en una parte importante de nuestras vidas, en donde no solamente podemos estudiar el Nuevo Testamento, no solamente tenemos recursos limitados del Evangelio, sino que Jesús mismo está diciendo que todo lo que decía la ley, todo lo que decía estos libros del Pentateuco, de la Torá, era a libros que hablaban de él, eran libros que marcaban partes de él, ¿no? Estudiamos hoy en día muchas clases como la vida de Cristo, a clases como el Evangelio, como el establecimiento de la iglesia. Pero cuando hablamos de establecer la iglesia, pocas veces hablamos de estos principios.
a principios de cuidar al pobre, a principios de ser santos, principios de poder encontrar que somos liberados de la esclavitud, del pecado, ¿no? En este caso que había sido Egipto. Entonces, por lo tanto, el libro de Números es un libro importante que podemos ver que se refiere a Jesucristo. Estaba leyendo Lucas 24, 45. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte, el libro de Números entra como en un orden cronológico. Podemos leer el libro de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y es corrido. Es como si fuera una sección de estos libros. Nosotros los hemos dividido en capítulos, en secciones de versículos, inclusive los nombres que se le ha dado a estos libros, ha sido diferente. Nosotros a este libro llevamos números en español, porque siempre es tomado del griego, ¿no? De este nombre de aritmoi, que es como aritmética, como números, ¿no? Lo que sucedió es que la Biblia en hebreo, la Biblia antigua, que normalmente pues los hebreos la leían a sus hijos, la pasaban de generación a generación, hubo una época que ya no podía ser leída por ellos. Entonces la traducen a este idioma del griego, ¿verdad? A 70 hombres que se juntan para traducirla. Y por eso esta Biblia se llama la Septuaginta, porque son 70 hombres que la traducen del hebreo al griego. Entonces la Biblia del Antiguo Testamento no fue escrita originalmente en griego, pero la tenemos en copias de griego. Entonces por eso este nombre de números. Ahora, en el original, en los textos originales de hebreo, estos llamaban como Bedidmar. Era como una sección que cuando tú empiezas a leer el libro, en el primer capítulo, en el primer versículo, dice en el desierto. En mi Biblia, el primer capítulo, el primer versículo dice, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, el tabernáculo temporal, el primer día del segundo mes, en el segundo año, y le dijo. Entonces, esta parte, pues la traducción que tenemos es diferente, pero en realidad en el desierto empieza en el hebreo. ¿Por qué? Porque esa sección, tal como lo hemos hablado, es una sección de el pueblo de Israel después de haber salido de la esclavitud. Ellos han estado moviéndose de Egipto a través del Mar Rojo, a través del campamento que están ahí abajo del monte Sinaí. Ellos han visto a Moisés subir y bajar, les dio las 10 tablas, digo, los 10 mandamientos en tabla. Ellos explicaron estas leyes. Estuvimos leyendo el libro de Levítico, donde nos explica todo lo que hicieron los sacerdotes, a la construcción del tabernáculo, el movimiento del servicio a la congregación. Cada vez que se reunía Israel, tenían que hacer esto. Tenían que practicar todo lo que habían escuchado. Tenían como secciones de la ley, para sacrificios, para holocaustos, para sacrificios de pecado. Y todas estas ofrendas, a todos estos servicios que tenían que hacer, fueron dirigidos por la tribu de Leví y la tribu que eran los sacerdotes, ¿verdad? Y dentro de eso, pues lo más importante es el sumo sacerdote, que era Aarón primeramente, y después los descendientes de Aarón, que serían sus hijos directos. El libro de Números parece ser un manual de instrucciones para Israel procineático. Es una sección después de Sinaí. Cuando ellos bajan del Sinaí es cuando esta historia continúa. Ellos ya están en el desierto. Es un manual que contiene tres diferentes secciones. Es como algo que excepciona los viajes, ¿verdad? Número uno, organiza a la nación en sus viajes. Y número dos, organiza, perdón, y funciona cómo los sacerdotes y los levitas van a trabajar en este movimiento. Entonces, la primera parte explica cómo deben de organizarse como nación. Por eso los números van a ser muy importantes. La tribu de cada uno de ellos va a tomar un lugar y se van a enumerar ellos. Se van a enumerar cómo se va a mover el campamento. Se va a enumerar cómo va a trabajar los sacerdotes mismos. Se va a enumerar cómo vamos a tener un censo de toda esta gente. Entonces, primero se va a ver el movimiento de la tribu completa, de toda la nación completa, perdón. Y en segundo lugar, cómo se van a mover los sacerdotes. Y en tercer lugar, el libro va a tener una parte que es la parte de cómo conquistar la tierra.
cómo van a poder ellos de alguna manera empezar a escoger hombres de guerra, hombres dispuestos a sostener una espada y estar listos para ir a tomar esa tierra prometida. Entonces son diferentes narraciones. El libro está lleno de narraciones que pueden explicarse con, de alguna manera, leyes, algunas prácticas descriptivas que por naturaleza les definimos como de origen sacerdotal. Los sacerdotes siguen teniendo una influencia muy fuerte en lo que se escribe, en lo que se habla, puesto que a los sacerdotes les importaba mucho qué es lo puro, qué es lo que nos hace ser impuros, qué es lo que hace ser una adoración correcta y no correcta. Aquí en este pequeño dibujo que he colocado en la introducción, es unas manos que al ponerlas para bendecir a una persona, es una manera de bendición sacerdotal, en donde podemos hablar que Dios está siendo presente y es una bendición de estos dedos a través de los cuales podemos bendecir a los demás. Y lo explicaremos un poco más adelante, pero es un momento en donde ellos están saliendo, en donde ellos están partiendo. La introducción para el libro de Números, entonces, se resume en 40 años en el desierto. Es una escritura de tipo histórica. Su propósito es de animar a la obediencia y provocar el cometer errores que ya ellos cometieron para aprender de ellos. Es una manera que Dios va a utilizar para que el propósito de escribir estos libros es dejar expectativas, dejar relaciones con Israel para este periodo único en sus vidas. Por primera vez Israel es movible. Es algo que era antes un pueblo que seguía a Moisés, pero ahora ya están estructurados, ya tienen nombres, lugares y personas con diferentes características. Demuestra también en este libro que Jehová sigue llevando las promesas en la tierra. Jehová había hecho las promesas de la tierra prometida desde hace mucho tiempo. Habíamos querido ver que Él, desde que estábamos con Abraham, desde que estábamos inclusive con Noé y con otros, Él había prometido que iban a recibir toda esta tierra, todo este lugar. Por eso, ahora estos pactos que Él había hecho van a comenzar a tener más sentido. El tema principal de esto también es la tierra prometida, las descendencias, el pacto de Jehová y las bendiciones para su pueblo. Por eso nosotros, cuando estudiamos el libro de Números, podemos ver que es un libro no muy práctico en muchos aspectos desde el punto de vista en la iglesia. Pero cuando nos ponemos a estudiarlo y podemos ver algunos de estos pasajes, veremos que sí tienen un valor muy importante. Tienen un valor que cuando estudiemos y veamos que la iglesia se mueve igual que se movía Israel, pues entonces vamos a ver que Dios tenía esos planes para que los aprendamos y podamos ponerlos en práctica. El libro de Números también tiene algunas meditaciones sacerdotales, incluyendo algunos de estos salmos, ¿verdad? No sé si tienen ahí sus Biblias, podemos ir a ver estos salmos. Por ejemplo, el Salmo 95, capítulo 95, versículo 8 al 11. Estas tradiciones de que los libros del Antiguo Testamento incrustaban o metían estos salmos y a veces eran sacados para ponerse como un himnario, es parte de lo que vemos que son diferentes géneros que existían en la iglesia, en el canto, perdón. Salmos 95, del 8 al 11. No endurezcan sus corazones para provocarlo a ira, como los rebeldes, y como el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres, que probaron y vieron mis obras durante 40 años de aquella generación, y dije: es un pueblo que se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, estas partes de meditación en una llamada de alabanza y de glorificación a Dios, es el recordar, el tener en mente lo que ellos hicieron, lo que ellos experimentaron. Por más de 40 años, esta gente fue terca, fue cerrada de oídos, no quiso saber nada de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. A mucha frustración, a muchas quejas. En los narrativos vamos a ver diferentes personas como Miriam o María, hermana de Moisés,
Aarón mismo, a veces los sacerdotes van a ser los problemas, pero todo va a ser para demostrar y recordar que cometieron errores, pero de esos errores podemos aprender mucho. En Salmo 135, versículos 10 al 12, él dice también esto: Él es quien hirió muchas naciones y dio muerte a reyes poderosos, a Sejón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y entregó sus tierras en heredad a su pueblo Israel. Tu nombre, oh Jehová, es eterno, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Estos eventos de estas tomas ya los estamos viendo desde el libro de Números. Cuando estudiamos normalmente el libro de Josué, creemos que ahí empieza la conquista. Pero la conquista en realidad va a empezar desde que estamos en el libro de Números. Vamos a ver que en realidad desde el libro de Éxodo, el libro que podríamos decir no es tanto de conquista, ya están moviéndose y están tomando algo de tierra. Cuando llegamos al libro de Levítico es cuando vemos partes donde Dios ha trabajado para darles a ellos más identidad, pero ahora van a empezar a tener estas batallas, esta guerra. Igual va a ser con otros salmos ahí, como el Salmo 105, como el Salmo 106 y como los Salmos 120 al 134. Entonces el libro de Números tiene una gran herencia, tiene una grande extensión de donde ha sido tomada sabiduría y practicidad, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, habla de esto. En el versículo 11, ¿verdad? Del libro, la carta de Judas, es solamente un capítulo, y vamos a ver en el versículo 11, ay de ellos que fueron por el camino de Caín y por lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam y parecieron conforme a la rebelión de Coré. Entonces, estas partes donde el profeta Judas está hablando, habla de Caín y habla de Coré. Y habla de Balaam. Las historias de Balaam y de Coré las vamos a hablar en este libro. Vamos a ver que Dios trabajó en todos ellos para poder explicar cómo usar estar en la iglesia, ¿verdad? Ellos fueron ejemplos de lucro, ejemplos que, pues como dice ahí, perecieron conforme a su rebelión. Entonces esta rebelión de Coré, que eran sacerdotes, ¿verdad? Y van a ser tragados por la tierra. Van a ser removidos de esa tierra y lanzados a este Sheol, ¿verdad? A este lugar de los muertos. También el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 14, dice así: Pero tengo unas cuantas cosas contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan de a Balaac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para comer fornicación. Entonces aquí el profeta Balaam, vamos a ver que va a ser un hombre que se vende y va a empezar a utilizar lo que tiene para poder ganar ganancias deshonestas, ¿verdad? Ganancias deshonestas. El libro de Números entonces es un libro muy completo con mucha información. No hay un personaje exclusivo y único que podamos tenerlo. Moisés, a lo mejor Aarón, sigue siendo los personajes principales. Pero no hay una parte que sea completamente de una persona. El libro de Números está considerado escrito alrededor de los años 1446, cuando salieron de Egipto y que entraron a la tierra de Jordán. En 1446 antes de Cristo, alrededor de esta época es que Israel llega a conquistar a Jericó, entra el río Jordán. Entonces, si quitamos 40 años más o menos, es cuando estamos aquí empezando en el libro de Números. Entonces, el libro de Números en su fecha de producción, creemos que tal vez fue al principio de los años 1400 antes de Cristo. Entonces, estamos acercándonos a Jesús, estamos acercándonos a la época de su venida a esta tierra, pero vamos a ver que Dios sigue trabajando para primero planear cómo hacer la conquista, ¿verdad? El apóstol Pablo cita esto también, si tienen sus Biblias ahí en Primera de Corintios, versículo 10, capítulo 2 al 11. Primera de Corintios 10,
2 al 11. Esta parte donde podemos ver que todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos ellos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos. Esa roca es Cristo. Pero Dios no se complació en la mayoría de ellos, porque cayeron en pecado en el desierto. Entonces, esto es como un pequeño resumen del libro de Números. Aquí es cuando ellos salieron. Esta rebeldía, este pecado, que querían agua, que querían comer, y Dios les da el pan espiritual, no les da el maná. Y cuando les da esta agua, que sale de esta roca que Moisés golpea, ¿verdad? Que, según Pablo, es Cristo. Pero Dios no se complació en la mayoría de ellos, porque cayeron en pecado en el desierto. Pero estas cosas que acontecieron fueron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni rindamos culto a ídolos como también algunos de ellos les rindieron, como está escrito: el pueblo se sentó de comer y de beber y se levantó a divertirse. Tampoco cometamos fornicación, cometamos como algunos que ellos fornicaron. Cayeron en un día 23.000. Y esto veamos en el libro de Números. Perdón, no provoquemos a Cristo, tal como algunos de ellos provocaron y parecieron por las serpientes. Entonces, esa historia donde se van a quejar, y las serpientes los van a morder, y ellos están muriendo, están enfermando por el veneno. Y Moisés va a levantar un palo, una varilla, y va a tener esa serpiente ahí amarrada, colgada. Y cuando ellos la veían, se sanaban. Entonces, esta historia de no complacer a Dios, de no estar buscando lo que Él quiere, es parte del libro de Números. Pero todas estas cosas que sucedieron fueron para nuestro ejemplo y para que nosotros fueron escritas, para quienes han llegado a fin de las edades. Así, el que cree estar firme, tenga cuidado de caer. Entonces, el libro de Números, como dijimos, es una advertencia, ¿verdad?, para aprender de los errores que ellos tuvieron. Y porque tú y yo podemos estar muy, muy confiados. Yo nunca tendría problemas de inmoralidad sexual. Y cuando menos estamos dando cuenta, tenemos problemas. Estamos en pecado. Por eso esta parte es algo que nosotros queremos recordar, que el libro de Números es tan práctico como nosotros podemos hacerlo en la iglesia. Segunda de Pedro 2:21 dice: porque mejor les hubiera sido no saber conocido el camino de la justicia de haber conocido, porque volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, lo que ellos querían es casi regresarse a Egipto. Ellos se van a acordar otra vez y van a decir: ¿te acuerdas de aquellas comidas que teníamos en Egipto? Y nosotros vemos que Dios va a darles a ellos las codornices, estos pajaritos, ¿no?, con este viento que las trajo. Entonces, Dios va a estar en cuidado de ellos, aunque siempre van a ellos tener problemas. Si tienen su Biblia ahí, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí y el tabernáculo temporal, el primer día del segundo mes, en el segundo año, y le dijo: levanta un censo completo de la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de sus nombres, todo varón, uno por uno. De 20 años en adelante, tú y Aarón, tu hermano, los contarán con sus ejércitos a todos los que puedan salir a la guerra con el propósito que Israel tiene. Estará con ustedes un varón de cada tribu, cada uno de jefe de su casa paterna. Los hombres de estos varones estarán con ustedes, son estos. Entonces, el mandato de Dios, por eso empezamos con esta sección llamada Números, porque vamos a ver muchos números. Vamos a ver números que son partes que Él va a querer pedir para hacer orden. Está poniendo orden en que el pueblo de aquí en adelante se va a mover de esta manera. Perdón, es como una organización de movimiento del pueblo. Aquí tengo estos pequeños paralelos, perdón, antes de regresar al censo, estos paralelos entre Éxodo y Número. Ahora, no son paralelos significando que son exactamente las mismas historias,
porque habíamos dicho que el libro de Éxodo, de Levítico y de Números son cronológicos, son seguidos, ¿verdad? No hay un regreso en tiempo. Como en el libro de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, son al mismo tiempo algunos de ellos. Estos son separados, pero vea la similitud entre ellos. Hay mucha similitud entre lo que se escribió en el libro de Números y lo que se escribió en el libro de Éxodo, ¿no? El suegro de Moisés, por ejemplo, 3 días en Sinaí, se quejan por el agua, va a haber maná, va a haber codorniz, los líderes de Moisés, a Miriam otra vez, a esta mujer que era hermana de Moisés, los amalequitas, ¿recuerdan? Había estado esa batalla que levantaban sus manos y ganaban, bajaban sus manos y perdían. Ahora van a volver a venir a pelear contra ellos. Va a haber una agua que sale de la roca. Y aquí es donde a lo mejor vamos a ver que Moisés comete este pecado, ¿verdad? Muerte por apostasía, los levitas, ¿no? Con Phinehas, que era uno de los sumos sacerdotes, y la plaga de la gente cuando están muriendo, ¿verdad? Por su rebelión. Son pequeñas coincidencias, tal vez, o a lo mejor los autores estaban manteniendo una estructura, algo que les pudiera recordar lo que habían contado, ¿verdad? Eso no lo tenemos nosotros. El libro de Números entonces también tiene este panorama. Si le podemos tomar una foto al libro y mostrar su instrucción, esto es lo que veríamos. Vemos primero la ley es dada en Sinaí, y ahí están recibiéndola hasta el capítulo 10. Y en el capítulo 10 empiezan ya a moverse. Y ellos van a moverse de Sinaí a Kadesh Barnea. A Kadesh Barnea ese es el lugar que era como un oasis, donde había palmeras, donde había agua, donde había todo esto. Ellos llegan ahí, se establecen, y de ahí están, y se les vuelve a dar algo de la ley. Después ellos salen de Kadesh Barnea y se mueven a Moab. A Moab va a ser donde termina el libro de Deuteronomio. Entonces, Moab va a ser el movimiento de este pueblo y va a ser otra vez ahí dada la ley. Entonces, la ley va a ser dada en Sinaí, en Kadesh y en Moab. Y dentro de esas tres partes están los viajes, ¿verdad? El viaje que hicieron de Sinaí a Kadesh y de Kadesh a Moab. Es un buen libro. Nos ayuda a recordar que Dios está con ellos, siguen moviéndose. Imagínate, 1 millón de gente o más, con animales, con agua, con comida, con ropa, con bebés, todo lo que están viajando. A veces es justo ser bueno con la idea de que Moisés por eso sufrió tanto. Mover gente, en los narrativos, vemos la frustración de ellos, la frustración de Moisés, para poder aprender lo que él quería. Dentro de eso, entonces, vamos a ver algunas discrepancias, algunos problemas con estos números. Cuando estamos haciendo el censo, en la parte del capítulo 1, versículo 2, los valores van a afectarse un poquito. Depende de tu traducción, depende de tu versión que estás utilizando, es lo que vas a encontrar, que a veces los valores no son iguales, no hay congruencia, ¿no? Pensaríamos que quedaría bien que fueran perfectos, pero tu Biblia y mi Biblia y algunas otras Biblias tendrán algunas pequeñas diferencias, es por las traducciones que tenemos, ¿no? Yo aquí tengo cuatro diferentes posibles casos, ¿no? El número uno es que los valores son como se leen, la posibilidad de que así como se escribió, así es como se escribió. Aunque haya errores, aunque haya discrepancias, aunque haya cualquier cosa, así es como Dios diseñó que se escribiera, ¿no? Para denotar que era humildad, para denotar que era humanidad, para, no sé, denotar cualquier cosa que él quiera él decirlo. La otra es que los valores son los valores de la gente en la época que pensaban diferente que nosotros. A lo mejor ellos medían diferente. Aunque ellos tenían a lo mejor una manera de contar diferente que nosotros. Por ejemplo, nosotros contamos a la presidencia del presidente, empezando con el año que él comenzó, y otros empiezan con el año actual, vigente, el año real. Entonces, no podemos a veces olvidar que somos tan separados, si son 1400 años antes de Cristo,
pues estamos hablando más de 3.000 años, 3.500 a lo mejor, lo que nosotros hemos experimentado es muy diferente. Entonces hay que considerar eso. Por lo mismo, los valores son errores de los escribas. A lo mejor cuando los escribas estuvieron escribiendo todo esto, ellos lo estuvieron transcribiendo esto, fue que había estas discrepancias, estas diferencias. Entonces, puede haber sido que estos errores fueron por escritura, porque algunas copias tienen números diferentes que otras copias, pero algunos tienen diferencias solamente por los valores de la época. Entonces, este último es, a lo mejor otra posibilidad, es que los números son simbólicos. Cuando dice números de 40, de 60, de 70, son solamente números que son representando cantidades simbólicas, no literales. Por ejemplo, si dice 40 años estuvo en el desierto, a lo mejor no estuvieron literalmente 40 años. A lo mejor estuvieron 38 y medio, o 39, o 42. Pero esta parte es para nosotros más fácil memorizar, 40. Y lo hacemos nosotros hoy en día en nuestra sociedad. Lo hacemos, redondeamos, ¿verdad? El número. ¿Cuántos años tienes? 40 más o menos. ¿O cuánto tiempo llevas ahí? Como 5 años. Y a veces llevamos 4 y medio, o 4 y cuarto, o a veces un poquito más de 5. Lo que sí queda claro aquí es esto, que los adultos varones son para la guerra. La cantidad que hayan sido ellos no importa. Lo que sí importa es que estos hombres, estos varones, eran para la guerra. Los enumerados aquí son la gente que Dios había dado en la promesa de Abraham y de las estrellas. Tal vez, perdón, por eso los números son raros o son diferentes, porque no podemos contarlos. A lo mejor los que escribieron esto sabían la promesa que habían recibido Abraham, que iban a ser sus descendientes como la arena y como las estrellas, que son incontables. Entonces, estas posibilidades y traducciones y discrepancias no permitan que sean problema. A veces son hechas a propósito, a veces son hechas con una especialidad para producir creencia, fe en los que lo están leyendo. Tú y yo no podemos ser tan perfectos en lo que leemos, en lo que entendemos. A veces tenemos que explicar un poquito más que Dios es más completo. Recuerden esas cuatro maneras de interpretación del Antiguo Testamento. A veces es más místico, un poquito más oscuro lo que estamos leyendo. No es tan matemático, porque tú y yo casi quisiéramos una tabla, ¿verdad? De números. Y eso es lo que yo voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener una tabla de los diferentes pueblos y diferentes nombres, pero ellos no lo hicieron así. Entonces todo esto es parte de aprender a una humildad del texto, aprender a respetar el texto, puesto que no fue escrito para satisfacerse a ti, no fue escrito para satisfacerme a mí, ¿verdad? Fue escrito para dejar palabra de Dios a nosotros. Entonces esto podemos ver que el bosquejo del libro, de los primeros 10 capítulos, aquí está. El censo se prepara, hay una manera que Dios es el que lo ordena. Vemos las jefes y los tribus que van a ser marcados, los levitas después del capítulo 3. Vamos a hablar de los primogénitos y de los primogénitos aquí vamos a ver la necesidad de que Dios los quería. Era parte de su herencia, ¿verdad? Parte de lo que ellos van a hacer para Dios. Después hablaba de estos tres diferentes sacerdotes, Coat, Gersón y Merari. Ellos van a ser los que se encarguen de cargar el tabernáculo. No solamente ellos, sino sus tribus. Estas tres tribus, estos tres clanes, perdón, tres clanes de la tribu de Leví van a ser los que cargan. Después vamos a hablar de algunos que fueron expulsados, restitución de pecado, algunas relaciones celosas, el nazareato, ¿no? Esa promesa del pelo largo, de tocar cosas muertas y nada embriagante. Hablaremos de la bendición sacerdotal y de la ofrenda también. La consagración de los levitas y la primer Pascua, que fue celebrada desde aquella vez que se celebró en Éxodo. Entonces aquí es un
buen momento, ya pasó un año de que salieron de Egipto y las trompetas van a cambiar. El ser shafar, esos cuernos que sonaban, como estuvimos viendo en los videos, ahora van a ser unas trompetas de plata, ¿verdad? Entonces hay mucho que hablar, mucho que ver, y esto lo estaremos viendo a través del tiempo en esos bosquejos, en esas clases de el libro de números. Entonces, podemos empezar tal vez solamente por unos minutos más para hablar que el capítulo 1, del versículo 1 al 54, Dios es el que está haciendo un censo. ¿Cuál es el motivo del censo? Guerra. El motivo del censo es guerra. Bíblicamente hablando, siempre la gente que contaba números, contaba gente, era importante para ellos para ir a la guerra, porque podían saber, si tenemos tantos hombres, ellos tienen tantos hombres, a lo mejor podemos hacer algo y atacarles, pero a lo mejor no. Entonces, era muy importante. Después, eso va a ser un problema que vamos a ver, que Dios va a decir, no confíes en tus números de caballos ni en tus números de gente, sino confía en él mismo, ¿verdad? Aquí va a haber un método inductivo, va a empezarse a contar por congregación. La congregación está dividida en familias, las familias están divididas en casas, y estas casas están divididas por varones, y estos varones son los que deben ser mayores de 20 años, ¿okay? Entonces, un varón de 20 años ya era considerado varón de familia. Después de esta familia se movían varias familias de estos hermanos que tenían 20 años, y estos formaban clanes. Estos clanes podían tener varios clanes en una misma tribu, pero las tribus sabemos que solamente eran 12, 12 tribus. En el capítulo 1 del versículo 5 empieza a verse estos nombres que estamos viendo. Rubén, por ejemplo, Simeón, Judá, Isacar, Zabulón, empiezan a deslistar todas estas tribus, ¿verdad? Ahora, de estas tribus van a escoger varones, ¿no? Por ejemplo, de Rubén, escogen a Elisur, hijo de Sador. Entonces, estos nombres van a ser hombres que les ayuden a ellos, ¿verdad? A contar. Por eso dice el versículo 16, estos eran prominentes en la congregación, o sea, era gente importante en la congregación, príncipes de las tribus, de las casas paternas, o sea, que era gente que tenía nobleza, que tenía de alguna manera influencia sobre Israel. Ellos fueron los jefes de los millares de Israel. Entonces cada uno de ellos tenía más de 1.000 gentes, ¿no? Entonces son 1.000 gentes, son 12 tribus, 12.000 gentes. A lo mejor había más que esto. Versículo 17. De esta manera Moisés y Aarón tomaron los varones que habían sido designados por su nombre, y el primer día de la segunda parte del mes subieron reunidos a la congregación, fueron censados por familias, por casas paternas, conforme al número de hombres, uno por uno, todos los varones de 20 años en adelante. Entonces aquí, Dios lo que quiere no es tanto saber cuánta gente hay. Dios no está interesado en saber cuánta gente hay en todo el pueblo. Simplemente está interesado en saber cuántos varones hay para la guerra. ¿Okay? Para la guerra. Si podemos brincar al capítulo 1, versículo 46. Ahí nos dice el total, ¿verdad? Va a decir, fueron 600.000, 603.550, todos los censados, los hijos de Israel. Entonces, esta fórmula inductiva de empezar grande y empezar a deducirla, o inductiva a crecer a todo Israel, es lo que van a utilizar. Y por eso aquí tengo esta pequeña tablita, ¿verdad? Esta pequeña tablita de a preparación de la marcha. Ahí tienen al príncipe y a su padre de este príncipe y de la tribu de donde fue tomada. Entonces, en vez de leer todos los versículos ahí, desde el versículo 21 hasta el 43, son esos versículos, ¿verdad? Donde estamos viendo que era mucha gente. Muchísima gente. Más de 1.000.000 de hombres mayores de 20 años. Algo que es digno de notarse aquí es que Judá,
Por ejemplo, es el que tiene más gente. Judá va a ser una de las tribus más poderosas que tenía Israel. Por eso después se va a dividir, ¿no? Va a quedar la parte sur, Judá, y la parte del norte va a quedar Israel, porque Israel va a ser la mayoría. 10 de estas tribus. Algo que podemos notar aquí también es que Manasés está ya aquí enlistado y no vemos a ninguna tribu de Leví. ¿Okay? La tribu de José todavía está nombrada, pero la tribu de Manasés como que toma el lugar de Leví. Pues yo no sé si en realidad esas tribus de Efraín y de Manasés van a tomar mucha importancia, pero de alguna manera siempre se van a mencionar separadas. Leví ya no se va a contar, porque los hombres levíticos, los hombres de Leví, del sacerdote, de los sumos sacerdotes, no van a ir a la guerra. Entonces tú eras un hombre mayor de 20 años, que no eras levita, tenías que ir a la guerra, pero los que eran levitas, no. Entonces aquí vemos a Judá, son los únicos que tenían más de 70 y tantos mil hombres, 34.600 hombres, muchos hombres. El siguiente era Dan, 62 mil, y después tienes a tres, por ejemplo, en la categoría de 50 y tantos, a Simeón con 59 mil, Isaacar con 54, Zebulón con 57 y Neftalí con 53, ¿no? De ahí en adelante tienes algunos de 40 mil, como Rubén, como Aser y como Gad. Y por último tenemos estas categorías de Manasés y Benjamín con 30 y tantos mil hombres. Entonces estos como eran a lo mejor tribus más pequeñas, o eran clanes más grandes que habían estado en la tribu de José, por eso se dejan creer como que toman el rol de los levitas, ¿verdad? En el capítulo entonces primero, el versículo 45 dice, y todos los que fueron censados, y los hijos de Israel, por sus casas paternas, de 20 años en adelante, todos los que podían salir a la guerra con el ejército, fueron 603.550, ¿verdad? 603.550. Sin embargo, no levantaron un censo de los levitas, entre conforme a la tribu de los padres, porque Jehová había dicho a Moisés, no contarás a la tribu de Leví, ni la considerarás en el censo de los hijos de Israel. Más bien pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, en todos sus utensilios, en todo lo que hay en él, para que ellos lleven el tabernáculo y todos sus utensilios, y lo atenderán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces, Dios está considerando que ellos no van a ir a la guerra, pero tienen un papel muy importante, ¿no? De cargar todo esto. Todas estas partes del tabernáculo, versículo 30 a 51, cuando se necesite trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán. Cuando el tabernáculo se detenga, los levitas lo armarán. Y se le dará muerte al extraño que se encuentre cerca de él. Y los hijos de Israel acamparán cada uno a su campamento, y cada uno con su tropa de acuerdo a sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no le sobrevenga ira a la congregación de los hijos de Israel. Los levitas, pues, atenderán el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel hicieron todo de acuerdo a lo que Jehová les había ordenado. Entonces, la idea es que el pueblo va a empezar a ser más móvil, más partícipe en lo que Dios va a pedir. Y pues ellos están a punto de ir a muchas guerras, ¿no? Van a ir a prepararse, a cargar, a moverse. Y pues si se estaban quejando de agua y solamente estaban moviéndose, imagínense. Si se quejaban de comida, si se quejaban de animales, como de comida, de carne y todo. ¿Qué iba a pasar con ellos ahora que estaban viajando con tantas cosas, tantos ceniches? Y la idea es que el capítulo 2 va a explicar todo esto. El capítulo 1 es el censo, el poner esto en orden, ¿verdad? Esa tabla que vemos aquí. Y el capítulo 2 nos va a dar este segundo orden del campamento, ¿verdad? El campamento se va a mover siempre de esta manera. El versículo 1:17 es en donde hablábamos de los levitas.
De esta manera, Moisés y Aarón tomaron a los varones que habían sido decididos por los nombres. Entonces, de esta manera. ¿Cuál es la manera? Este campamento que tienen aquí. Entonces, aquí lo podemos ilustrar un poco mejor que leerlo, ¿verdad? En la parte frente, ¿verdad? Aquí, en la parte este, porque ellos siempre se estaban moviendo hacia el este, veían hacia adelante, ¿verdad? Primero iba Judá, Issacar y Zabulón. Estas tres tribus eran las tribus de enfrente. Eran los que estaban al frente del el templo, del tabernáculo. Después el tabernáculo se movía y ese estaba rodeado, ¿verdad? De estos sacerdotes, los de Mariari, los de Coat y los de Gersón. Eran los sacerdotes que se movían y esa parte amarilla sería el tabernáculo, ¿verdad? Aquí enfrente, la parte del tabernáculo no lo tengo ilustrado, pero es donde quedaría Moisés, donde quedaría Aarón, ¿verdad? Los de la tribu más importante, los que eran los líderes de todo esto. En el cuarto, pero en el segundo lugar, aquí aparte sur, ¿verdad? En la parte de los coatitas, la parte a sur del tabernáculo, está Rubén, Simeón y Gad, ¿verdad? Ellos se iban a mover ahí. Versículo 17 del capítulo 2. Después partirá el tabernáculo temporal del campamento de los levitas en medio de los campamentos, tal como están acampados, ¿verdad? Así partirán cada uno con su tropa de acuerdo a sus ejércitos. Entonces ellos, así como se estacionaban, es como van a quedarse. Ahora va a haber una división de tiempo entre ellos y después lo vamos a ver un poquito más. Ahí se quedaban como un día de distancia o menos entre los sacerdotes y los demás, ¿verdad? Después entonces aquí podemos ver que el tercero es Efraín, Manasés y Benjamín. Ellos van a estar en la parte más extrema, la parte más oeste del tabernáculo, junto con sus otros hermanos, ¿verdad? Ellos van a estar ahí enumerados del 18 al 24 del capítulo 2. Donde explica que van a estar con sus cantidades, ellos marcharán en tercer lugar, dice la escritura. Entonces, en primer lugar, esto es Judá, Issacar, Zabulón. En segundo lugar, Rubén, Simeón y Gad. En tercer lugar, Efraín, Manasés y Benjamín. Y por cuarto lugar, van a ser estos últimos tres, Dan, Aser y Neftalí. Por eso, cuando estamos viendo que el campamento se movía así, era porque Dios lo había querido para proteger el arca y para demostrar el liderazgo de estas tribus, ¿verdad? A versículo 33 del capítulo 2, él va a decir todo esto. Estos son los censados entre los hijos de Israel según sus casas paternas. El total de los hijos fueron censados del campamento según su ejército, 603.550, es la misma cantidad que habíamos leído en el capítulo 1. Pero no se levantó censo de los levitas entre los hijos de Israel, conforme a la tribu de sus padres, tal como Jehová ordenó. Y los hijos de Israel hicieron todo lo que Jehová ordenó a Moisés. Así lo hicieron, y así marcharon en sus tropas. Cada uno acampó en su campamento conforme a la casa paterna. Entonces, para terminar esta clase del día de hoy, solamente queríamos introducir el libro de Números y ver que era una introducción a algo que Dios había planeado, ¿okay? Él había querido que el libro de Números fuera un censo, una manera de explicar cómo se movería el pueblo. Entonces, el propósito que leímos era este, que el libro de Números parece ser un manual de instrucciones para que Israel sea movido, movible. Tiene tres áreas principales. Número uno, cómo debería organizarse la nación en sus viajes. Número dos, cómo debería funcionar los sacerdotes y los levitas en las condiciones de movimiento constante. Y número tres, debería de presentarse cómo prepararse para la conquista de Canaán y su establecimiento ahí, ¿verdad? Entonces, aquí como ya estamos hablando de estos nombres, de estos tres, por ejemplo, de Judá, Issacar y Zabulón, esos casi siempre van a estar al frente. Como era el primer grupo,
de aquí en adelante los vamos a ver mucho actuar juntos, ¿verdad? Nahalacer y Neftalí van a ser siempre el número 4 en la parte de atrás, ¿verdad? El libro tiene el propósito de describir expectativas de Dios y de relaciones y reacciones de Israel en un periodo único. Era una de las que las naciones tenían de las promesas de Dios para conquistar la tierra. Entonces aquí podemos ver que esta pequeña introducción al libro de Números es para poder apreciar que Dios está en control, ¿okay? Dios está ayudando a ellos a establecer identidad. Les dio identidad primero en su yo soy, en el libro de Éxodo. Les dio identidad, les dio santidad en el libro de Levítico. Y les dijo cómo actuar y cómo pensar y cómo celebrar y cómo tener fiestas y todo. Y en este libro de Números, lo que les va a dar es un propósito. Les va a dar el propósito de por qué están haciendo esto. Y el propósito principal es conquistar la tierra prometida. Es conquistar estas partes que Dios había prometido desde el principio. Y quería que fueran siempre parte de Israel. Desde Abraham se había prometido esto. Desde Abraham se había prometido esto. Queremos terminar entonces con esto. Esperamos continuar con otras clases, con otras partes de este libro. Y mientras podemos ir memorizando las secciones del pueblo, a los nombres, ¿verdad? Como Mariari, como Coat, como Gersón, para que pueda servirnos en este nuevo estudio. Que Dios te bendiga y que tengas buen día. Hasta luego.